Venga, va, tiradle, coño. ¿Está bien? Se ha volvido el gasto. Es que me ha venido muy loco y sin guardia, tío. Vale, vale, es que esto es. Es que está bien. Está bien. Venga, pues vale, seguimos. ¿Seguro? ¿No te vas a hacer que venga, corto? Va. Bien, ya está bien. Ah, está bien. Eso estoy seguro. Bueno, chicos, vamos a hablar un poco acerca del sparring y de cómo hacer combate. Lo primero que hay que decir es que tiene que ser divertido, tiene que ser algo ameno, tiene que ser algo que disfrutes. Si te estresa, te agobia, no te gusta, tienes que esforzarte en exceso y tienes que sufrir para hacerlo, no lo hagas. Fuera. No lo hagas, ya lo harás cuando estés preparado. Cuando una persona se está iniciando, recomiendo que se ajuste el nivel. Si tú tienes más nivel y tienes una persona que tiene menos nivel y va a empezar, hay que ajustar, hay que ir poco a poco, hay que acostumbrar a la persona. No puedes coger y decir, ¡buah! Vosotros dos que lleváis 2 meses y que sois novatos, ¡hala! Haced combate ahí. Mataros. Exacto, mataros. Yo no soy partidario de eso. Yo prefiero que se ponga una persona que tiene más nivel con una otra que tiene menos nivel y que haya un pequeño ajuste y que le vas diciendo lo que tienes que hacer y que le vas diciendo y le vas informando acerca de los movimientos antes que decir, dos novatos, lleváis 4 meses, ¡hala! Mataros ahí, pegaros. No, eso no me parece bien y creo que así es como se lleva a la gente más lesiones. De hecho, en mi experiencia, cuando ha habido una lesión fastidiosa en un gimnasio, normalmente ha sido entre dos novatos o dos personas que llevaban poco tiempo. Hay que controlar y hay que poner a una persona con más nivel con otra que tiene un poquito menos de nivel. Y así es mucho mejor y la otra persona va aprendiendo, va acostumbrándose a golpear, a recibir, a lanzar. Otra cosa que también recomiendo es que tiene que haber un poquito de táctica y de estrategia para que no pase cuando estás haciendo un combate que los dos estén... Este típico sonido de guantes que chocan, de gente que acaba de empezar y que... Vamos a ver, hay que enseñar a la gente un poquito el desplazamiento, la distancia, el golpear y no lanzar los puñetazos ahí, que esto parezca el... No, hay que enseñar paso a paso, un poquito de estrategia. Si es más alto, si es más bajito, si es más potente, más grueso, si es a lo mejor más grandote, si es más pequeñito. Hay que mirar todas las características físicas y enseñar un poquito de estrategia y táctica para que cuando la persona esté combatiendo lo vea más como un juego. Esto tiene que ser un juego y te lo tienes que pasar bien. Y si no te lo pasas bien, no lo hagas. Más parte del codo, cabrón. Oh! Hey!
También recomiendo que juegues con las protecciones. Si tú estás entrenando, a lo mejor estamos entrenando mi primo y yo, que ya llevamos más tiempo y tenemos más nivel, sí que podemos reducir las protecciones y entonces jugar de esa manera. Pero cuando nosotros entrenamos solemos llevar los guantes y algún bucal o como mucho un casco, nada más. Exacto, cuando ya llevas un poquito más de tiempo y estás a lo mejor más acostumbrado, puedes ponerte unos guantes más pequeños. Pero también te digo que hay que variar las protecciones. Yo no voy a coger y yo no voy a hacer combate con mi primo o con una persona que está entrenando conmigo, a la que aprecio, y voy a pegarle con unos guantes así en la cara. Esto te destroza. Yo no voy a pegarle a alguien a tope con unos guantes así. Es que es de cajón. Tiene que llevar alguna protección o tiene que llevar algo que le reduzca el golpe, porque si no, acabas con la cara reventada. Entonces tienes que aprender a combatir, tienes que hacer combate, tienes que entrenar para no ser ahí un pato, pero al mismo tiempo tienes que ser un poquito inteligente. No vayas ahí y te revientes con los guantes más pequeños que haga. Eso yo no soy partícipe. Esto tiene que ser un juego y te lo tienes que pasar bien y tiene que ser algo divertido. Entonces, mi recomendación es esa: ve jugando distintas intensidades, distintas protecciones. Correcto. Un poquito más protección, un poquito menos. Ahora con el peto, sin el peto, con casco, sin casco, con estos guantes, con los otros. Hay que hacer un poquito de variación para no tampoco acostumbrarse a ser siempre, a estar siempre con unos guantes de kilómetro y medio. Entonces, incluso yo diría que a veces se puede ir sin protecciones, pero a un ritmo un poquito más bajito. A lo mejor si le llego, en lugar de pegarle, le toco. Vamos, nosotros solemos practicar a veces con la mano abierta. Exacto. Simplemente. Si no, exacto, a veces, si no queremos. Y claro, estamos aquí y a lo mejor yo le llego y lo que hago es tocarle con la punta de la mano, en lugar de con el puño cerrado. Exacto. Y podemos ir también sin protecciones. Hay que variar y hay que variarlo todo. También es importante, no vamos a estar toda la vida haciendo combate a una intensidad baja. También hay veces que hay que aumentar la fuerza, hay que aumentar la intensidad, entonces unas protecciones más, algunos cascos. Correcto. Y entonces sí que podemos ir un poquito más fuerte. Y viene más fuerza al golpe. Exacto, lanzar, hay que tener mucho cuidado con las patadas a la cabeza. Yo lanzo muy pocas patadas a la cabeza porque una patada a la cabeza bien dada, aunque lleves protecciones, te puede hacer bastante daño. Entonces hay que controlar un poco. Por eso es por lo que digo que es importante tener a una persona que tiene un poquito más de nivel, una persona que tiene un poquito menos, y si enfrentas a dos personas, que tengan ya más nivel. No enfrentes a novatos con novatos, a no ser que tú estés controlando muy bien la intensidad y controlando muy bien cómo lo hacen y estando seguro de que no se lastiman. No espero tu pierna. Nunca. Me las colo entre el casco y el peto. La nuca duele, ¿eh? Es que me ha pegado en la piel. Mira. ¡Hostia! Pues nada, esto ha sido todo en este vídeo. Esperemos que os haya gustado. Ya sabéis, al ataque. ¡A entrenar! ¡Oh!